Actualmente es presidente de una fundación que se llama Altar, Alta Dirección, que tiene su sede en Caracas, en Venezuela, y asesora a gobiernos, asesora a municipios, sobre algo que realmente nos llamó mucho la atención, y es planificación para gobernar. Carlos Matus es economista, graduado en Harvard. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo se puede entender esto primero de ministro de Allende graduado en Harvard? Bueno, son las aparentes contradicciones de la vida, ¿no? Yo me eduqué en la Universidad de Harvard con un espíritu crítico, siempre con una visión de servicio a la gente más humilde de mi país, de manera que lo que asimilé en un... en una universidad tan famosa como ella, siempre traté de ponerlo al servicio de las grandes mayorías. Eso es una cuestión de valores, de convicciones. Hace aproximadamente dos o tres programas atrás, nosotros pusimos un fragmento de una charla privada que habíamos tenido con Carlos Matus hace tres o cuatro meses cuando estuvo en Buenos Aires un par de días. Y en aquel momento, Matus nos refería a algo que se vinculaba con, en aquel momento, Salvador Allende y ellos creían ser los iluminados, los mejores, los dirigentes políticos de toda naturaleza que podían resolver la problemática de Chile. Pasaron muchos años de aquello. ¿Seguís pensando que eran los mejores? No, no. Han transcurrido muchos años y yo me he dedicado a una reflexión constante sobre lo que fue nuestro gobierno. Nuestro gobierno fue un gobierno muy honesto, muy sacrificado, con gran seriedad en el sentido de no eludir los problemas, enfrentarlos, enfrentar a minorías muy poderosas. Pero yo creo con la visión de hoy que en primer lugar nuestro proyecto no era correcto. Era muy estatista. Nosotros creíamos que con formar una gran área de propiedad social... nosotros democratizábamos la economía, pasábamos por alto muchos problemas, menospreciábamos el mercado. En realidad, para nosotros el mercado era algo como que teníamos que casi sustituir. Uh-huh. Era también el signo de aquel tiempo, ¿no? En general, en aquella época, todos los proyectos políticos no eran autóctonos nuestros, eran traídos desde fuera. Y yo creo que ahora tenemos la oportunidad, no solo por lo que ha ocurrido en varios ensayos nuestros en América Latina, la gente progresista, sino por el hecho que hizo crisis total todo ese proyecto europeo, socialista, hizo una crisis profunda desde el punto de vista ideológico, científico. Hoy nos deja un espacio de libertad por primera vez en la historia de América Latina, creo yo, para pensar por nosotros mismos lo que es un proyecto progresista. Yo me he dedicado en parte a eso, pero más fundamentalmente a otro aspecto que está relacionado con ese, ¿no? Suponiendo que tuviésemos un buen proyecto, ¿cómo se puede gobernar? ¿Se puede gobernar improvisadamente? ¿Los partidos políticos pueden seguir siendo como son? ¿O realmente necesitamos teoría y métodos para gobernar? El político está formado. ¿Usted cree que los políticos deben ser todos profesores universitarios? ¿O la intuición debe ser un factor fundamental? O ser un representante de los problemas de la sociedad. Pues la gente lo que plantea de los políticos es que muchas veces, o en la mayor parte de las veces, entran en discusiones de toda naturaleza y se olvidan de los problemas de la gente. ¿Dónde está el tema de fondo? Porque vos decís planificar, gobernar, pero por otro lado, el político dice, no, yo soy el que represento, porque yo me doy cuenta
lo que cree, lo que la gente quiere, yo la interpreto. Y no hace falta más que eso. Para eso llamo a los especialistas, a los tecnócratas, a los contadores, y les digo, muchachos, hagan esto. Porque yo sé lo que quiero hacer. Bueno, ahí donde está, yo creo, una parte del gran error y de la infelicidad que hoy tiene la gente con los partidos políticos. En general, de América Latina, todos los partidos políticos y casi todos los dirigentes políticos están desacreditados. Entonces, yo quiero, sinceramente, aprovechar esta entrevista y agradecerle a usted esta entrevista usando el lenguaje duro que yo creo que exige un estilo anestesiado a hacer política. Los políticos no reaccionan frente a estas críticas. Entonces yo creo que tenemos que usar el lenguaje que corresponde. Primero, yo diría, ¿qué caracteriza el estilo de hacer política en América Latina? La mediocridad, con todas sus palabras. Estilo mediocre de hacer política. Lo cual genera una bajísima credibilidad, porque ese estilo mediocre de hacer política no puede dar resultados. La gente espera que le solucione sus problemas. Para eso elige a su gobernante. Cuando decís mediocridad, ¿te referís a un planteo de tipo intelectual o la incapacidad de resolver los problemas? No es un problema intelectual. Yo creo que en América Latina sobra inteligencia. Si me lo permiten, quisiera centrar en 5 puntos para diferenciar exactamente el punto que quiero colocar, ¿no? No es un problema de capacidad intelectual. Uh-huh. Es un problema, son 5 problemas que quiero colocar de inmediato. A ver. ¿No? Primero, la política en nuestros países está desenfocada. Y tú lo dijiste, está desenfocada en los problemas de la gente. La política genera sus propios problemas y los políticos se dedican a resolver los problemas de la política, no los problemas de la gente. Primera causa del descrédito. Segundo, las dirigencias políticas creen que basta con la improvisación, la experiencia, el buen sentido y la profesión que adquirió la universidad para gobernar. O sea, creen que un buen médico puede ser buen ministro de salud, que un buen economista puede hacer buena política económica. Falso, no puede. Hay ciencias y técnicas de gobierno que se han ido desarrollando a lo largo de los años y que en general los políticos ignoran. Y en esto existe lo que podríamos llamar una disfunción de segundo orden. No saben que no saben. Y al cuadrado. No saben que no saben, no pueden aprender. Y de ahí que están anestesiados. No atienden a las llamadas de atención. ¿No? Tercero. En nuestros países domina lo que podríamos llamar un sistema de baja responsabilidad. Nadie le cobra cuenta por desempeño a nadie. Por consiguiente, da lo mismo hacerlo bien que mal. Eso facilita el estancamiento en la mediocridad, facilita la falta de ética, facilita la corrupción. En mi concepto, la corrupción no es un problema de los corruptos, es un subproducto de la mediocridad del sistema político. ¿No? Cuarto, los partidos políticos son clubes electorales en nuestros países, cuando son partidos políticos. En algunos países ni siquiera son partidos políticos. Son clubes electorales. No tienen centros de formación de sus dirigentes, no se preocupan de la formación de sus líderes, no tienen centros para pensar su país. Fíjense ustedes, el Partido Conservador inglés tiene un think tank para pensar Inglaterra 30 o 40 años y tiene centros de formación de sus líderes. Yo me pregunto, ¿cuál partido político de América Latina tiene algo similar? Son clubes electorales. Y cinco, son sistemas ultracentralizados, están muy distantes de la gente, pero muy distantes. Y nos parece que un gran logro es la municipalización de la política. A mí me parece eso una simplicidad. Tomen ustedes la ciudad de Guayaquil, tiene 2.100.000, 2.200.000 habitantes. Los problemas que tiene que resolver ese alcalde, de 2.000.000 y tantos personas, ¿cuánto vale para ese alcalde un hoyo en una calle? Cuando las calles están llenas de hoyos. ¿Comprenden? O sea, hay un problema de democratización que pasa por la descentralización profunda del sistema político que tiene que ser abordada. Yo creo que ahí están las 5 causas fundamentales del descrédito que la política tiene ante la gente y que los políticos tienen ante la gente.